안녕하세요. 안녕하세요. 오늘이 며칠이에요? 2월 15일이에요. Esta clase es de 14 a 16. Bien. Bueno. 67쪽. 67쪽. 쪽의 página. 67쪽. Okay. Bueno, van a escuchar esto. Ilgua, 듣고 말하기. 5월 26일이 제 생일이에요. 여보세요? 여보세요? 미나 씨 집이에요? 네, 맞아요. 미나 씨 있어요? 좀 바꿔주세요. 지금 없어요. 미나 씨 핸드폰 번호가 몇 번이에요? 실례지만 누구세요? 친구 앤디예요. 010-5337에 3010이에요. 감사합니다. 여보세요? 미나 씨, 저 앤디예요. 아, 앤디 씨. 안녕하세요. 미나 씨, 5월 26일에 시간 있어요? 네, 있어요. 왜요? 5월 26일이 제 생일이에요. 아, 그래요? van a escuchar una vez más. 일과 듣고 말하기. 5월 26일이 제 생일이에요. 여보세요? 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 미나 씨 집이에요? 네. 미나 씨 집이에요? Es la casa de Mina. 네, 맞아요. 미나 씨 있어요? 미나 씨 있어요? 좀 바꿔주세요. 바꿔주세요. 좀 바꿔주세요. 좀 바꿔주세요. 세. Páseme, por favor. 지금 없어요. No está ahora. 지금, ahora, 없어요. No está. 미나 씨 핸드폰 번호가 몇 번이에요? 미나 씨 핸드폰 번호가 몇 번이에요? 실례지만 누구세요? 실례지만 누구세요? Perdón o disculpe. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Qué tiene diferencia? ¿Ah? Es el disculpa, no es por eso. Como el disculpa que nosotros para reír algo. Claro, no es I'm sorry, sino excuse me. Chingu Andy예요. Kong il kong e o sam sam chile sam gong il gong 이에요. 010에 escribanlo. 010에
5337-3010이에요. 오케이? 네, 그리고 이런 3010이에요. 3010. 오케이. Okay. Después. 감사합니다. 여보세요? 미나 씨, 저 앤디예요. 아? Bueno, ahí sí, ¿no? Andy씨, 안녕하세요. 미나. 씨, 5월 26일에 시간이 있어요? 5월 26일에 시간이 있어요? 아하. 5월 26일에 시간이 있어요? 이게 día es? 아하. 5월 26일에 시간이 있어요? 5월 26일? 5월 뭐예요? 맞죠? 26일. 26. Entonces 26 de marzo. ¿Tenía tiempo? Ah, dije otra cosa. Ah, ok. Mayo, sí. ¿Shigan qué sería? Tiempo. ¿Sí? 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 Tengo tiempo, dice. Y le pregunto, ¿veo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es mi 5월 26일이 제 생일이에요. Es mi cumpleaños, el 26 de marzo. Le digo, mayo. Ah, ¿creo? Ah, creo. Y bueno, ahí. Bien. Y en el día a día, si van a decir una fecha, igual dicen mes y día. Por ejemplo, si saben que en febrero, dicen igual febrero. Y se puede decir, se puede omitir el mes. Sí, sí, sí. Mientras sí, sí. Que el contexto se entienda. Claro, sí. Previamente ya habrán mencionado febrero, por ejemplo, y bueno, si hablan de la fecha, pueden hablar sobre la fecha nomás. ¿Sí? Es como castellano igual. Sí. Bien, lo vemos ahí la pregunta, de ahí abajo. 1번, Andy 씨가 미나 씨 집 전화번호를 알아요? 아니요. Claro, ahora es conoces. Teléfono de la casa. 네. 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 네, 알아요. 오케이. 2번 미나 씨가 지금 집에 있어요? 3번 미나 씨 핸드폰 번호가 몇 번이에요?
네. 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 오케이. 4번 앤디 씨 생일이 며칠이에요? 26일이에요. 오케이. 5번. 미나 씨가 앤디 씨 생일에 시간이 있어요? 네, 있어요. 으흠. 미안, 애쓰셨다. 슬로벤, la página siguiente. La pregunta ma, que está en el centro, en la mitad. ¿Cómo, hay algunos errores? ¿Cómo corregirían? Igual no hay un error gramatical, ortográfica tampoco. Error contextual. Mina 씨가 지금 집에 있어요, 어디세? 있다 bien? 없어요. 집에 없어요. 오케이. 미나 씨 집 전화번호가 이에요. 맞아요? 아니요. 아니요. Eso. Entonces, tienen que poner 미나 씨 핸드폰 번호. Si dicen chip, chonabono, es el número de teléfono de casa. Ok. Mina Shi, 생일이 5월 26일이에요. Andy Shi, 생일이 5월 26일. Ok. Bien. Hasta ahora, 질문 있어요? 질문 있어요? 질문 있어요? Tienen pregunta. 아니요, 없어요. Bien. Todo no. ¿Por qué? Bueno, es que tengo que leer más para encontrar más vocabulario. Ok, sí. 72쪽. 72쪽. Voy a mirar la cara de Pupi cada vez que yo digo número. Porque su cara es algo increíble, como se pone... Cada vez que lo digo el número y pone cara diferente, sorprendida. Wow.
¿Qué dice Andy? ¿지금 몇 시예요? 5시 5분 5시 5분이에요. 아하. 오케이. 뭐 지금 몇 시요? 지금에서 ahora, mes es para preguntar el número, si es unidad de hora, yeyo, verbo ser. ¿Qué hora es ahora? ¿Sí? Eso lo está diciendo. Bien, entonces Mina dice 5시 5분이에요. Está usando el dos sistemas de número. Para la hora está usando el primer sistema, por eso 5시. Y ahora, minuto, 5 minutos es 5분, el segundo sistema. 5분이에요. Así se habla. ¿Sí? Sí. Entonces, para la hora lo usan siempre, para decir la hora, siempre para usar el primer sistema y para otra cosa, año, mes, día, minuto, segundo, el segundo sistema. ¿Sí? Todos los conceptos de tiempo, el segundo sistema, menos la hora. Porque sí. Porque es la regla. Bien, vemos ahí abajo. ¿Sí? ¿Todos pueden leer el reloj? No se preocupen, yo les leo. 몇 시예요? ¿Sí? ¿Qué hora es? El número 1 ahí está marcando 7 y 10. ¿Sí? Por eso dice 7시 10분이에요. ¿Sí? Bien. Número 2 es 9 y 20. Son las 9 y 20. Ahop si Yishib Pun Yeo, perfecto. Número 3 es 11:35. Ajá. Cuatro es 3:40. ¿Se dice 3:40 o se dice? Digo, número 4. Número 5 es 6:45. Ne, 6시 45분이에요. Número 6. Ahí es 4:50. Sí. Neshi Ushipunyeo. Ok. Ahora es 12:55. Después es 2:15. 2:15. Thank you.
Okay. Siguiente es 5:30. Bien. 5시 30분이에요. Bueno, hasta ahora hicieron perfecto. Bien. Esto, 12:55, ustedes si lo dicen en castellano, ¿cómo lo van a leer? Una menos 5, más fácil. Bien, bueno, ahora vamos a ver, es forma una menos 5, ¿sí? Entonces, en coreano también se puede decir de esa forma, entonces van a decir 1시 5분 전, 전 quiere decir antes. Entonces, 5 minutos antes para la 1. ¿Sí? Eso es 1 menos 5. ¿Sí? Dos y 15. Ah, no. Vamos a empezar primero esto. 5 y... Esto lo van a decir 5 y media, ¿no? Bien, entonces, 5시 반이에요. ¿Sí? Pan y media, entonces acá no agregan pun porque esto no es minuto. ¿Me entienden? Medio, no como 30 minutos. Claro, no es número esto. ¿Sí? Por eso no lleva pun. ¿Sí? Y media no es número. ¿Sí? Por eso 5시 반 es, quiere decir 5 y media. 12:15. No hay palabra. Tiene que decir 12:15. ¿Sí? Cuarto, podemos decir, pero en matemática, un cuarto. ¿Sí? Esto lo podemos leer, pero con otra palabra. Pero no lo usamos para decir la hora. ¿Sí? Por eso, pan, sí, pero esto lo tienen que decir y 15. ¿Sí? ¿Bien? Pues se me queda igual como está. ¿Mm? Sí. Sí. Siempre el día de Año Nuevo, o último día del año, esta hora es algo... un minuto antes para las 12, ¿sí? Bien. Primero, en Corea no se usa 24 horas, el de 24 horas, ¿sí? Usamos 12 horas, ¿sí? Entonces, después de un minuto ya es año nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo dirían esto? Usando esta forma. Yoltushi, usando esta forma. Yoltushi, ilbun, chon. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Entendieron, no? Entonces, ¿cuándo usamos? ¿Cómo decimos entonces AM, PM? ¿Sí? Como... en coreano siempre lo dicen primero el concepto, algo de concepto más grande. O sea, año, después el mes, día, hora, ¿sí? Minuto, segundo. De esa forma lo usan, ¿no? Ujon, uju, AM, PM es un concepto más grande que la hora. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, por eso lo ponen antes. Ujon, por ejemplo, 8 AM. 오전 8시. ¿Sí? Y quieren decir, en punto,
agregan 정각. 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 ¿Sí? Bien. Recién aprendieron la palabra antes. 전 y 후 es después. AM, PM. O, ¿sí? Es como mediodía. Antes del mediodía es AM. Después del mediodía es PM. ¿No? De esa forma como que lo pueden entender un poco más fácil. ¿Eh? ¿Cuál es 오전? ¿Cuál es 오후? Bueno, antes 오전, entonces antes del mediodía 오전, AM. ¿Sí? Bien. Y los que vieron otra cosa en el dictado es... Achim. 7시. Achim es la mañana. No el día de mañana, sino la mañana. No el día de mañana. Claro, no, de la mañana. La mañana. 7 de la mañana. Sí. Achim 7시. 점심. Es como 12시, casi mediodía. Sí, es mediodía. ¿De 12 hasta? 점심 es a las 12 y algo. 7. Después, no está en el coso, pero... Ah, bueno. Nat. Nad es tarde, la tarde, ¿sí? Consideraría más o menos, bueno, nad quiere decir cuando hay sol todavía, de día, ¿sí? Antes de las 6, ¿sí? Sí. Entre las 5 y las 6. Sí. No, eso sería la siesta. Nada de día. ¿Sí? Tarde de día. Tarde, la tarde. ¿Sí? Igual eso porque yo no puedo decir exactamente tal hora porque ustedes tampoco saben desde qué hora hasta qué hora es la noche, desde qué hora hasta qué hora es la tarde. Nadie tiene definido. Tiene un concepto general, pero cada uno tiene un concepto de diferente. ¿Sí? Alguien le va a decir 6 de la madrugada, alguien va a decir 6 de la mañana. Sí. ¿Sí? Alguien lo dice. Bien. Entonces, nat más o menos va a esta hora, de acá hasta acá. Y 저녁 es tarde, tarde, noche. ¿Sí? Esto más o menos de 6 a 8. ¿Sí? Eso sí, es la nochecita. Después, PAM, en la noche, más o menos de 8 o 9 hasta la 12 o 1 o 2, depende de la gente. ¿Sí? Porque en Corea hay algunos que dicen 1 de la madrugada. Sí, bueno, eso sí. Está bien, sí, acá también sí, existe. Sí, sí, también. ¿Sí? Perfecto, por eso. PAM. Después, la madrugada es. Se. Pyok. ¿Sí? Sí. Se. Pyok, madrugada. Eso es más o menos. Bueno, pueden decir de 1 hasta las 6 por ahí. ¿Sí? Bien. Después de esto, entonces. Si quiero decir 4 de la madrugada, entonces se biok ne shi. ¿Sí?
Bueno, entonces, si yo le pregunto ahora, ¿sí? 지금 몇 시예요? ¿Cómo contestan? Sí. La hora actual, en serio. Sí. 4 es 4 4 4 4 4시 10분 전이에요. 10분 전. Pero si quieren agregar AM, PM. 오후 4시 Sí. O 3시 50분 también. ¿Sí? 3:50. ¿Sí? 3시 50분. ¿Sí? También pueden decir. Ok, después. Como lo dijeron, uhu, ahora pueden, igual lo pueden usar not también. Not 3시 50분이에요. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Otra cosa que ahora en la clase al grabar yo le preguntaba qué fecha es hoy, ¿no? Bien. Después le pregunto yo y suobun. ¿Mia si puto? Esto le pregunto. Y su esta clase es de puto es desde o de kaji es hasta, pero lo ponen después, ¿sí? En castellano lo ponen desde tal hora hasta tal hora, pero desde y hasta en coreano lo ponen después de la hora, ¿sí? 몇 시부터 몇 시까지예요? Les pregunto, ustedes van a decir entonces. Ah. 2시부터 4시까지 예요. ¿Sí? ¿Pueden hacerlo? Seguro. Ya les pasé, ¿eh? Desde la semana que viene ya van a decirlo, ¿eh? Ah, otra cosa que le tengo que avisar, hay posibilidad que en, a ver, marzo, en la clase de 14 y 21 de marzo, lo pasamos a otros días, algún domingo. Ahí por fin viene mi novia. ¿Sí? Viene de Corea. Sí. Y va a estar solamente 2 semanas. Sí. Entonces, ahí yo creo que tengo que llevarlo a algún lado. Entonces, esos días, pues posiblemente podemos.
pasarlo para programar para otro día, por eso les digo como un mes antes. ¿Sí? Igual ella sacó pasaje ayer. ¿Sí? Para mí como que es como un regalo de San Valentín, algo así. Ah, qué lindo, le digo. Me dice, en realidad como que salió re barato, entonces cuando lo vio no podía no comprar. Ok, bueno, sí, pensé que eran como tomó una fecha específica, pero bueno, porque le salió barato. Sí, muy bien, muy bien. Pero, sí. A veces me puedo decir nada, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno, está bien. Bueno, eso le estoy avisando ahora para que... Yo la puse acá, suspende por novia. Podemos poner por casamiento también, ¿verdad? Igualmente pues puede ser que él siga la clase, ¿sí? Entonces... ¿Dos semanas? No. ¿Dos semanas? Bien, la tarea... No, 숙제 93쪽. 93쪽까지 이 받아쓰기 87쪽. 네, 맞아요. 네. 예? Hasta. No, siempre es hasta. Sí. Siempre es hasta. Sí. Bueno, 받아쓰기 87쪽, ¿ok? ¿Mm? 받아쓰기 es dictado. Sí. 87쪽, otra vez, es lo mismo. ¿El mismo dictado? El mismo dictado. Sí. Y la próxima clase vamos a ver verbo. Así que espero que no falte ninguna persona, ¿sí? Bien, 안녕.